No te vayas, espera, esto te va a gustar. Bueno, se supone que todos los videos te tienen que gustar, así que quédate, quédate. Voy a intentar hacerlo rápido, fuerzas. Esto de aquí. Generalmente, bueno, casi siempre nos dan ejercicios de este estilo, de un plano inclinado, na, el cuerpito se mueve y tenemos que analizar las fuerzas que influyen sobre este cuerpo. Bueno, la fuerza, a veces nos dan una fuerza que lo está empujando hacia allá, o bueno, o que tal vez lo está empujando hacia este lado y el movimiento se está llevando a cabo hacia este lado. Y siempre, siempre, anótenlo en rojo, siempre la fuerza de rozamiento es contrario al sentido de la velocidad. Que la velocidad está yendo a este lado, pues la fuerza de rozamiento al otro lado. Que la velocidad va hacia este lado. Ay, no lo he escrito. Que la velocidad está yendo hacia ese lado. El vector es hacia ese lado, hacia ese sentido. Pues la fuerza de rozamiento hacia el otro. Siempre. Esto es de una cuerdita, que aquí hay una esfera y en la cuerda hay una tensión y la esfera hacia abajo tiene la fuerza del peso. Son el estilo más común, nunca se olviden del rozamiento. Ay, aquí algo que me he olvidado. Por definición, la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente cinético. Esto también acuérdense. Movimiento circular. Uy, esto, bueno, a mí no me lo han enseñado en colegio, pero gracias a que he estudiado fuerte y duro, lo he aprendido. Bueno, digamos que un cuerpo, una esferita se mueve circularmente en un plano horizontal, horizontal sobre tu mesa, que una esferita está haciendo mover sobre tu mesa ahí. Entonces, ¿qué cumple esto? Fácil, sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta. Masa, aceleración centrípeta es velocidad cuadrada sobre R y la velocidad es igual a... Ay, perdón. A velocidad angular por R. Esos se emplazan aquí y también les puede dar esta expresión para aceleración centrípeta. Bueno, ahí está. Pero, ¿qué son las fuerzas radiales? Las fuerzas radiales, nunca lo olviden, son las fuerzas que apuntan hacia el eje alrededor del cual se está desarrollando a cabo el movimiento circular, o que están apuntando hacia afuera. Es decir, que aquí el peso no está en el eje radial porque el peso está hacia abajo y la fuerza de aquí, la que le está haciendo mover, está apuntando hacia allá, hacia el centro. Esto es positivo. Si aquí, digamos, hay otra fuerza de cualquier otro estilo que está apuntando hacia el exterior, entonces esa fuerza sería negativa. Eso es en horizontal, pero en vertical, digamos que se está moviendo así una esfera con una tensión aquí que alguien está haciendo mover con una cuerda. Digamos en el punto B, el peso apunta hacia abajo y la tensión hacia el centro. En este caso, la tensión hacia el centro y también el peso. En este caso, la tensión hacia el centro y el peso hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Esto está fácil. Su materia de fuerzas radiales se sigue cumpliendo. En el punto A, ¿quiénes son las que apuntan hacia el centro? Son positivas, tensión y peso. Y la tensión y peso, entonces, igual a masa por aceleración centrípeta. Uy, me estoy cansando. En el punto B, el peso no está en el eje radial aquí, está justo perpendicular al eje radial. Entonces no tomo en cuenta el peso. Aquí la tensión está hacia el centro, pero el peso hacia afuera. Entonces el peso es negativo en ese punto. Bueno, ya es súper intuitivo. Solo eso. Ahora, hay una cosa que me han... Ay, que, no, que se vea el cartel, que se vea el letrero, no lo puedo ocultar. Jejeje. Fuerza neta. Sumatoria de fuerzas en guía. Ay, bueno, esto, ¿qué es la fuerza neta? En realidad es como que la fuerza resultante, simplemente eso. No se olviden de algo. Digamos que en el eje Y, voy a tomar esto como ejemplo, en el eje Y no hay movimiento. La normal aparece por acción-reacción. Si aquí hay una acción, el peso, hay una reacción normal. Entonces, la normal es igual al peso, aquí está deducido. Entonces, aquí la fuerza neta es cero. ¿Por qué? Porque si no existiera el peso, no existiera la normal y esto se podría hacer cero. La normal existe porque hay el peso. Entonces, ambos se anulan. Esto es cero en el eje Y. A no ser claro que hay movimiento en Y, ahí se va a aumentar otra fuerza probablemente y ya, la fuerza neta sería distinta de cero. En el eje X, buah, ¿por qué he escrito aquí Y? Bueno. Y ya está. En el eje X. Ay, con negro, ya animó. ¿Negro? aceleración en el eje X por masa. Generalmente en el eje X, aquí, si hay movimiento, eso es un buen truco. Si hay movimiento en ese eje,
movimiento distinto de C, o sea, con aceleración, la fuerza neta en ese eje va a ser distinto de cero. Eso tal vez se puede notar. ¿Qué es la fuerza neta? La sumatoria de todas las fuerzas, solo eso. Y ahora, que tienen fuerza neta en Y y también en X, pues no pasa nada. El módulo sería, por teorema de Pitágoras, recuerden, tiene que estar X y Y así. Tienen que tomar su eje de manera que el eje X y el eje Y formen 90 grados aquí. Cuidado que estén tomando de otra manera algo medio raro. Si tienen alguna duda, háganmela en los comentarios. Aquí en las tarjetas les dejo ejercicios para practicar. Lean esto. Chao.